advertencia. Todos los puntos de vista revelados durante este programa pertenecen a las opiniones del espíritu que se intencionó para entrevistar y de ninguna manera corresponden a mis opiniones personales. Como medium parlante, ofrezco un canal de comunicación para que por medio de estos contactos cada espíritu se exprese libremente. Si hay menores de edad, a punto de empezar a reproducir este video, recomiendo la presencia permanente de un adulto con sentido común y criterio para el mejor entendimiento de este contenido. Les pido apoyarme con su like, manito arriba, ya que de esta manera ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a otros usuarios de la plataforma. Con ese gesto, el mensaje llegará a nuevas personas. De la misma manera, para los nuevos que ven este video, suscríbanse al canal y activen la campana de todas las notificaciones para que les llegue así la alerta a sus dispositivos de mis actualizaciones. También les invito, a los que puedan, a que activen las membresías del canal en sus diferentes niveles plata, oro, diamante y todopoderoso para acceder a los beneficios y ventajas de ser miembros exclusivos del canal. También, si quieres y deseas contratar una sesión privada de conexión con tu propio espíritu, me puedes escribir a mi único correo electrónico carolinusmedium@gmail.com. Recuerden, ahora trabajo solo y sin intermediarios. Soy Carolinus, bienvenidos, los amo mucho, disfruten de la entrevista y recuerde que juntos es mejor. Hasta siempre. He sido intencionado y me estoy manifestando. Hola. Hola. ¿Nos contactamos con Pedro? Yo soy ese espíritu que animó a Pedro. Pedro Suárez. Sí. Hola, querido Pedro. Estamos muy felices por este contacto a través de Carolinus, con quien lo puedes percibir ahora en este instante. No solo lo percibo, también lo siento. Conozco sus pensamientos, conozco sus realidades, sus percepciones, y sin ninguna restricción me permite enviar mensajes y conceptos, o conceptos que se traducen en mensajes. Aquí estoy. Muchas gracias, querido Pedro, y bienvenido a este espacio que tiene como misión el poder continuar aprendiendo acerca del funcionamiento del mundo espiritual, y esta vez lo vamos a hacer a través de ti, a través de tu esencia, a través de tu aprendizaje. Así que, como ya lo pudiste sentir, a Carolinus, ¿estás de acuerdo y estás listo para poder comenzar? Sí. Has utilizado una palabra muy importante en lo que soy yo. Esa palabra es esencia. ¿Te lo puedo decir ahora o te lo puedo decir a medida que vaya pasando nuestra conversación? Me encantaría, porque Carolinus y yo hemos percibido antes de este contacto algo importante de ti. Y bueno, siento que sería mucho mejor en el proceso, ¿sí? Sí. Bien, entonces, para que todos nuestros oyentes o quienes vayan a sentir y percibir esta sesión, vamos a hacer un pequeño preámbulo. ¿Te parece, querido Pedro? Estoy de acuerdo. Muy bien. Recientemente, este 28 de diciembre, el Perú despertó con una broma, entre comillas, pensando que era por el Día de los Inocentes a través de tu fallecimiento lamentable. Sin embargo, no se trataba de ello. Partiste de este mundo físico a retornar a tu primer hogar, el mundo cuántico. Eras músico como Pedro, cantante, compositor, escritor y productor peruano de rock, dueño de un estilo que no solo se escucha, sino que se siente. Eras divertido, relajado, directo, humilde, curioso ante la vida, amante del arte y la belleza en todo el poder de la palabra. Gran esposo, padre, hermano y amigo leal, y todo el que te conoció percibió el gran ser humano que sobre todo eras.
Pedro Suárez Vértiz, hoy en día eres el orgullo y sinónimo de genialidad como ícono de rock peruano. Bueno, así que esas son las palabras que he podido percibir de todas las personas que han solicitado este contacto y que también te han conocido. Has dicho palabras bonitas y has hecho un contexto correcto. Estoy de acuerdo con los contextos. Estoy muy de acuerdo con los contextos. Es bueno utilizar ese recurso para que las personas puedan entender de qué se trata todo esto, de quién fui, de quién he sido, sí, y quién seré. Estamos en continuo proceso de ser, querido Pedro. Bien, te percibo que estás integrado, ¿es así? Sí, es así. Bien, cuéntanos, ¿cómo fue este proceso de integración? Para mí fue lo más natural por mi origen. Vengo de un origen donde los estados de confusión realmente no existen. Tengo un origen donde la seguridad forma parte de mi historia y siempre será parte de mi historia. No tengo un origen común entre todos los espíritus que existen en el universo, ni por supuesto mucho menos de aquellos que encarnan en el planeta Tierra. Tengo un origen distinto, un origen de esencia. Ahora, mi proceso de integración fue completamente espontáneo, natural, donde no pasé por ningún estado de confusión, a pesar de haber dejado tantas cosas pendientes en el planeta Tierra. La familia, el querer, el rol, el ser humano que ama, que siente, el amigo, el familiar, el que desea lo mejor para sus seres queridos. Cualquiera diría, oh, muchos apegos para un espíritu. Pero no, no es mi caso. ¿Por qué? Porque mi origen es diferente al de cualquier espíritu regular. Porque vine bajo circunstancias cuánticas distintas, totalmente distintas. Y pude encarnar como un ser humano y dejarme llevar por la esencia de lo que es ser un ser humano. Y no caer en apegos lo suficientemente fuertes, que son aquellos que se combinan con el ego, como para quedar en un estado fantasma. No, ese no soy yo. Yo soy el ser de la genialidad, el ser de las ocurrencias, el ser que lo que manifiesta se traduce en conceptos que no cualquier persona de mente regular o ordinaria puede entender. Solo las mentes geniales pueden entender, comprender la verdadera esencia de una persona extraordinaria, de una persona diferente. Es eso. No hubo una integración traumática. Todo lo contrario. Fue como volver a mi estado natural del ser. Qué hermoso. Y me he quedado sorprendida con cada una de tus palabras, que las pude sentir a profundidad. Y eso es lo que se percibía acá cuando estabas encarnado, mucha ligereza en cada uno de tus roles. Se sentía una profundidad de, en cada una de las palabras que escribías, ahora ya último, pero también que componías en su momento a través de la música. Entonces, viene esta pregunta, ¿cuál fue tu misión en esta vida? Mi misión. Como esencia aquí, como humano. Como te digo, mi misión conceptual consiste realmente en cerrar ciclos. Y vine a este planeta Tierra, a este que ustedes habitan, a este que este receptáculo habita y malverga amorosamente, a cerrar ciclos para abrirnos nuevos. ¿Por qué? Porque yo soy una esencia. Hoy mi origen era una esencia que eventualmente se convirtió en un espíritu.
Y como espíritu vine a cerrar esos ciclos al planeta Tierra, después de enseñar, de que pudiese conocer otros espíritus encarnados y enseñarles, enseñar cosas desde el arte, enseñar cosas desde la sensibilidad, enseñar y enseñar y enseñar. Y de paso, al enseñar, entonces dejas un legado, legado en los seres queridos, en tus amigos. La amistad es para mí y será siempre algo tan importante. Y sé que no solamente aquellos que solamente me conocieron por mi arte y mi obra, pero también aquellos que me conocieron desde la persona, Cierto. nunca me olvidarán. Sí, y ahí viene esta consulta. ¿Qué tipo de esencia eras como base? O sea, ya evolucionaste un espíritu, como me comentaste, pero para ponerle una etiqueta, un nombre de entendimiento. La esencia de las tierras. Las ¿Quiere tierras. decir que tú eres una esencia de tierras? Es correcto. En mi origen, En en tu mi origen. génesis, en mi génesis. La esencia es producto por lo general de la fe. Pero la fe no solamente viene del ser humano. Viene de muchos espíritus que encarnan en diferentes tierras, en diferentes planetas. Planetas que son aptas para el origen de la vida. Aquellos planetas que han tenido la fortuna de ser sembrados por los asteroides y cuyas circunstancias producen fusiones y combinaciones químicas que eventualmente dan origen a la vida y eventualmente a través de los pasos, del paso de millones de años, se produce la aparición de seres vivos, en algunos casos eventualmente seres humanos, en otros casos especies diferentes que son capaces de albergar espíritus que pueden racionalizar el pensamiento al lenguaje hablado, a desarrollar la inteligencia y se vuelven, y eso hace que se vuelvan seres civilizados, construyan autos, construyan herramientas, construyan instrumentos musicales, moldeen el arte, creen sensibilidad. Y en cada planeta donde esto se ha manifestado, cada planeta del universo donde sucede esto, siempre se producen conflictos, guerras, vergüenzas. En esas civilizaciones, en casi todas, porque casi todas sucede lo mismo, siempre hay seres que son menos favorecidos que otros. Eso produce por tendencia conceptual, a veces, dependiendo de la tierra donde, o el sector de las tierras donde esto se ve, son menos afortunados y sienten vergüenza por su cultura, por su arte. A veces por su falta de educación. Y muchos espíritus que encarnan en estos seres menos afortunados se convierten a veces en líderes, ya sea líderes militares, líderes políticos, líderes artísticos, que hacen que su tierra se sienta orgullosa, su país, su tierra, su lugar. Y esto sucede en todas partes del universo. Y esa fe en su tierra, ese orgullo en su tierra produce esencias, esencias de tierras. Ese fue mi génesis. Yo fui producto de la fe, del optimismo, del arte, de lo hermoso que puede ser una esencia. No hay esencia más bella que la esencia de las tierras, Wow. porque es producto del orgullo, es producto, pero el buen orgullo, ¿no? El buen orgullo. Es producto del sentirse identificado de su lugar de nacimiento, de la tierra donde se nace, de la tierra donde se cría, donde se reproducen, donde se aprende. Y allí, al sentirse estos líderes, al crear ese orgullo de su tierra, llámese país, pueblo, lo que quieras, la etiqueta que quieras ponerle, crea nuevas esencias, porque es la fe. Es el orgullo. Es que el sentimiento de orgullo por un país o por un lugar también
también produce esencias. No solamente la fe hace eso, sino este sentimiento del que estoy hablando. Entonces se producen nuevas esencias que eventualmente se convierten en espíritus, porque las esencias son canalizables y todo lo que se canaliza eventualmente se convierte en eso, en 100% espíritu. Y yo represento, soy una de esas tantas esencias de tierras que eventualmente logran convertirse en espíritus y que nacen y encarnan en seres humanos o en cualquier ser que tenga la capacidad de pensar en abstracto y en hacer eso, en tener esa misión, de que otros sientan, de que aprendan y de que sientan el orgullo por su tierra, amor por su país, amor por su pueblo. Eso, esa era mi misión. Ese es el ciclo que debo cerrar y que estoy cerrando con éxito en esta encarnación. He quedado impresionada con cada una de tus palabras, querido Pedro. Estoy totalmente segura que cada uno de los que está percibiendo y escuchando esta canalización está de esta igual manera, porque es la primera vez que estamos canalizando a un ser, bueno, a un espíritu que en su momento fue esencia, si no me equivoco. Entonces, wow, cuánto aprendizaje desde ya nos sigues dejando ahora a través de tu espíritu. Sí, Bueno, y gracias. tal cual, como lo mencionaste, ¿no? Y es Sí, lo que así es. irradiabas, fe y orgullo. Y es las Sí. palabras que actualmente te representan, a nivel colectivo, me refiero. Y bueno, Sí. entonces, vamos a ir un poco más con las preguntas para poder ir todavía aprendiendo más a detalle de este rol como Pedro, como espíritu ya. ¿Okay? ¿Qué significó la banda Arena Hash en tu vida? Okay. Llevabas mucho sentimiento a través de las canciones y en esa época la banda Arena Hash era un grupo de amigos, que era justo lo que tú mencionabas, ¿no? Y tú eras el vocalista como tal, o bueno, uno de los vocalistas, y esto creó gran impacto a nivel nacional, llenando incluso coliseos aquí en Perú. Sí, una banda de rock que marcó un punto importante en el génesis del inicio de lo que fue la carrera de mi rol. Como estoy integrado, me voy a referir a mi parte encarnada como tercera persona. Y lo voy a hacer porque estoy en un ciclo de cierre. Y los ciclos de cierre, necesito hacer ese ciclo de cierre. Estoy atendiendo esta canalización por el amor, motivado por el amor. Principalmente. Si no fuese por eso, creo que no colaboraría mucho en esta canalización. Y puedes Pero sentir el amor a través de Carolinos, a través mío y de todas las personas que estamos aquí. y también a través de mi esencia de tierras, de lo que soy como esencia de tierras. A propósito del sentimiento del orgullo, del sentimiento de optimismo, el sentimiento genial del arte. Y por eso quiero decir, contestarte la pregunta, que esta banda fue un punto de inflexión muy importante, en el sentido de que fue el génesis, lo que llama este receptáculo el básico básico, él le llama de esta manera, el pilar de lo que fue, que se creó después, ya en la carrera musical de mi rol. Entonces, significó todo. Significó todo, sin duda alguna. Sobre todo que no solamente era un proyecto de amigos, fue algo que se creó junto al rol de hermano, Sí, ahí estaba tu quien hermano. también era pieza importante en esto, de lo que fue la banda. Tuve más sencillos que discos, realmente. Y haciendo las sumas y las restas fue una carrera muy corta en esa banda. Pero fue importante. Si no fuese por ese proyecto, quizá la carrera que después, en lo que se transformó esa carrera musical, no hubiese sido de la manera en que fue. Entonces sí fue pieza importante para la persona de mi rol. Bien, las canciones, la música que creaste generaba mucha identificación
orgullo, como tú lo has mencionado, empatía, y era una fuente de expresión en el público peruano durante los 80, 90 y sobre todo, bueno, 2000, ¿no? Todas estas canciones eran canalizadas por tu esencia base de tierras, que representaba tu música como sanación en los peruanos, Cuando por estaba las personas. encarnado, canalizaba sin darme cuenta. Canalizaba datos del mundo espiritual sin darme cuenta. Y eso se manifestó en el arte, por supuesto, se manifiesta en las canciones. Eso se manifiesta también en las composiciones posteriores. Y de pronto también se pudo haber manifestado en una que otra conversación con algún amigo o con algún familiar. Todo el tiempo, de manera indirecta y sin saberlo, sin tener esa conciencia, soltaba canalizaciones, soltaba datos, soltaba cosas que procedían de la esencia de lo que era, esencia de tierras, en mi caso. Entonces, Sí. es como un círculo constante, un círculo que va y viene, un círculo que va y viene. Pero lo importante para mí, ahora como espíritu, y lo que visiono es el ciclo de cierre. Es un ciclo de cierre. Ahora ya no necesito ser un espíritu como tal. Quizá un ángel de tierras, porque es que estoy brillando mucho. Como espíritu, brillo. Estoy brillando. Estoy brillando. Fui considerada una estrella y la etiqueta de estrella es importante en una persona. Sobre todo en una persona que tiene esa gran sensibilidad y genialidad, ser reconocido por otras personas, tener esa suerte, esa fortuna, ese privilegio de tener el arte reconocido, porque no todos lo logran, no todos lo logran. Hay un sinfín de espíritus como yo que encarnan en el planeta Tierra y no lo logran, no lo logran. Y yo sí lo logré. Y eso Hermoso. me hace brillar. Brillar, porque le dicen ustedes estrella, estando encarnado le llamamos estrellas a las personas que lo logran. Se Sí. convierte en una estrella y brillan, y brillan, y seguimos brillando aún después de la desencarnación, con la luz, con la luz. Y si con nuestras obras impulsamos esa etiqueta que nos pusieron otros, entonces brillamos aún más, porque las obras se traducen en más luz cuando desencarnamos, o se puede traducir también en más oscuridad, dependiendo si esas son obras hostiles o actos hostiles. Sí, y justo me llegó esta pregunta para ti. Justo hablabas mucho acerca de este ciclo que está cerrando y este nuevo ciclo que se está aperturando para tu camino conceptual como tal, de ángel de tierras. Es la primera vez que escuchamos un término como ello. Estás camino a hacerlo por este brillo que estás irradiando y que se puede percibir. ¿A qué se dedicaría, por ponerle un nombre, un ángel de tierras? Cuidar, a proteger la naturaleza, los árboles, las plantas. Hay un sinfín de planetas en el universo que albergan árboles, plantas que están en grave peligro, en grave peligro. Y los ángeles de tierras podemos, bueno, qué pretensión, ¿no? Todavía no soy un ángel de tierras. Pero estoy en ese ciclo de cerrar como espíritu, esencia de tierras, para entrar hacer una transición a espíritu angélico, ángel de tierras, y cuidar porque los ángeles protegen, los ángeles cuidan. Y no sé cómo, porque apenas entraría en este nuevo estadio después de cerrar este ciclo, pero sé que hay herramientas como ángel de tierras, ya sea a través de encarnaciones, que es lo más probable, que podemos cumplir esta misión de cuidar todos los árboles, todas las plantas, todas las flores, absolutamente toda vegetación que está en peligro, que se desarrollan incontables planetas del universo y que necesitan de protección.
Y de hecho, lo que mencionabas y ahorita que te escuchaba también, cuánta humildad de tu padre, de tu parte, querido Pedro, porque así lo eras incluso encarnado, ¿no? A pesar de toda esa genialidad que tenías en cada una de las letras, que impactaba a las masas como tal, y justo, tenías muchas canciones, pero hubo una en específico que generó gran amor hacia su patria como tal, fe, orgullo, esperanza, que era cuando pienses en volver, ¿no? Entonces, todo ello ha generado ahora, cuando desencarnaste, nuevamente el recordar, el potencializar esa protección hacia su tierra, ¿no? Muy a nivel interno. Entonces, ahorita que mencionabas el que tú reconozcas que estás en el proceso de cerrar ese ciclo, genera gran amor al solamente escucharte. O sea, yo te lo digo de forma personal y se percibe así. Sí, lo has interpretado y lo has dicho correctamente. A eso se debía que las personas sintieran tanta cercanía y confianza ante ti. No solo eso, pero también orgullo por su tierra. Sí. Es maravilloso, solamente el sentirte. Es increíble. Gracias por decir lo que estás diciendo. Sí, te lo digo con las palabras más honestas que puedo expresar. O sea, incluso siento que me quedo corta hablando porque es algo más de lo que pueda incluso pensar e imaginar. Mil gracias, mil gracias. Bien, vamos a seguir conociendo de ti, Pedro. En 2017, la distartria, síntoma que se caracteriza por presentar dificultades al hablar, respirar, que genera inconvenientes de coordinación, intensidad de voz, dicción, etcétera. Esto te hizo alejarte, obviamente, de los escenarios y posteriormente, en 2011, tu neurólogo, confirmó que padecías una parálisis vulvar, ¿no? Esto era algo neurológico que, por supuesto, físicamente afectó tu canto y te alejó de los escenarios como tal. Entonces, ¿esta enfermedad que padeciste como Pedro fue engrámica, karmática o de qué otro tipo? Quizá esta respuesta devele el verdadero origen, al menos cuántico, de las enfermedades autoinmunes. Toda esencia que se convierte en espíritu siempre va a tener dificultad para adaptarse a los cuerpos humanos. No como el espíritu, que en su génesis ya es espíritu, que llega a ese estado de adaptación de poder encarnar en seres humanos porque ha pasado por un proceso desde encarnar en vegetales, después en animales, eventualmente en seres humanos, porque pasan por estados evolutivos de aprendizaje en las diferentes vidas, cada vez perciben más y más y pueden encarnar en cuerpos más complejos. Las esencias no pasamos por eso. Las esencias pasamos de ser esencia por producto de la fe o del orgullo, para eventualmente encarnar en seres humanos, y no se pasa por ese proceso de adaptación. Lo mismo pasa con esencias que tienen ese mismo origen mío, pero no pasan de una vez a seres humanos, sino animales, que también tienen esas trancas autoinmunes, porque no hay un proceso de adaptación. Entonces, eso combinado con los incidentes prenatales trae como consecuencia la manifestación de las enfermedades autoinmunes. No solamente la que me pudo haber dado a mí, neurológicas, pero pienso también en otras como la esclerosis múltiple, por ejemplo, lupus Sí. quizá. Entonces, es porque el proceso de adaptación del tetán con respecto al cuerpo que ocupa no ha sido de una manera ordenada, sino diferente. Claro, no ha No sido digo que progresivo.
No digo que lo mío haya sido mal, pero es un factor importante. Eso combinado con los incidentes propios de cualquier espíritu. Los implantes engrámicos a través de los prenatales, por ejemplo, que también forman parte del problema. Entonces, puede ser un espíritu muy elevado, puede ser una esencia muy elevada. No importa. Vas a sufrir de estos incidentes, de estas manifestaciones que afectan la salud y que inhabilitan a la persona para continuar con su trabajo, tener una vida o una calidad de vida normal o Claro. aceptable o digna, digna, sobre todo digna. Entonces ese es el origen de lo que me pasó a mí. Yo fallecí por un paro cardiorrespiratorio, como se manifiesta, se ha Sí. manifestado. Eso es lo que se dice de mí, eso es real. Eso es real, completamente real. Bueno, entonces esta es una nueva información. Es desde el mundo, obviamente desde la información del mundo espiritual, como lo estás manifestando ahora, lo que padeciste netamente es una consecuencia de un combo como tal, ¿no? Del proceso de adaptación más prenatales, bueno, los engramas que puedas haber tenido como humano, Sí, ¿verdad? Y ahora, sí. ¿hay algún engrama en específico que tal vez haya potencializado esto que nos puedas compartir? Incidentes prenatales, pero es eso nada más. Incidentes prenatales, pero la descarga engrámica no es suficiente. Es un proceso. Es un proceso que debe de sanación complejo, incluso a nivel espiritual. Se necesitaría muchas. Pienso que quizá muchas canalizaciones en mí para tratar de repasar incidentes en ese sentido. No es fácil. Sin duda alguna, este tipo de enfermedades, máximo neuronal, la parte motora, una atrofia vulvar, ese tipo de cosas son extremadamente complejas, incluso mirándolo desde el punto de vista espiritual. Sí, bueno, claro, físicamente incluso acá la ciencia sigue estudiando ello, pero todavía no encuentran una respuesta, ¿no? No saben el origen, No tienen no lo idea, sabrán en sí. mucho tiempo. Va a pasar. Por eso es importante el apoyo a la ciencia. Es Sí, es importante una ese apoyo. integración de ambos, es una integración de ambos, querido Pedro. Gracias, gracias por manifestar esto porque es información sumamente valiosa. Gracias. Sí. Lo bueno es que ahora que estás descargándolo, por lo menos incluso al expresarlo, siento que puede contribuir por lo menos un poco más en este proceso. Esta sesión me está ayudando a sanar. Gracias, lo agradezco mucho y lo valoro y lo comento para que lo sepan quienes escuchen. Gracias, Pedro. Bueno, entonces, todo ello como humano, tú como Pedro, ¿cómo fue todo este proceso para ti de la Difícil. transición de dejar los escenarios y adaptarte a una nueva vida? Difícil. Pero nunca perdí la esencia de lo que yo era. Sí. Lo manifestaba a través del escribir, del hablar con las personas, del contacto que pude tener con personas que eran muy cercanas a mí. Siempre irán a él, siempre es el mismo. Siempre es el mismo, el de siempre, el Pedro de siempre. Sin importar por qué dolor esté pasando o cualquier situación difícil. Y no quiero ir más allá de esto porque estoy en un ciclo de cierre y no quiero crear apegos ni crear un acto hostil contra mí mismo en esta sesión. No, y eres muy noble al mencionarlo también y lo vamos a respetar, querido Pedro. Esto es netamente para aprender juntos de ti aún. No sé por qué tienen esa intención, colaboro y me manifiesto y contesto. Sí, y era muy inspirador, como a pesar de todo ello, tenías esos mensajes a través de tus redes sociales, los escritos que realizabas, tus reflexiones, notas y más, y que inspiraban a que a pesar de cualquier padecimiento que cualquiera pueda estar sintiendo o experimentando, tú siempre tenías esa
esa esperanza, esa sonrisa, por así decirlo, a través de tus palabras. Eso Y es eres muy correcto. inspirador. Sí, Muchas eres muy gracias. Te inspirador. agradezco tus palabras a mí. A lo que fui, Bien. a lo que soy. Agradezco eso. Bien. Esa mañana, obviamente, a las 6 y 55 de la mañana del jueves 28 de diciembre, hace no mucho, en tu residencia del Distrito de Miraflores, en Lima, falleciste. Sé que ya lo manifestaste, que tu integración fue totalmente fluida, ligera. Sin embargo, igual quisiera consultarte un poquito más porque de forma personal, ese día, en la mañana, hubo una llovizna muy peculiar acá en Perú, está en verano, y fue muy importante en ese momento recalcarlo ahora, porque tiene algo que ver con esa esencia que eres, ¿es verdad? Sí, la naturaleza estaba agradeciéndome por haber encarnado. La naturaleza me estaba honrando por haber cumplido mi misión. La Eso naturaleza sucede, se eso traduce en sucede. vida. El agua es la vida. El agua es igual a vida. El agua es el único componente químico natural, miren, mineral y natural, que es capaz de producir eventualmente vida en todos los planetas del universo, en todos. No hay excepciones. El agua y en un segundo plano el metano, pero no es el caso de la Tierra. Y el agua me estaba agradeciendo, la naturaleza me agradeció, me honró. Me honró Qué hermoso. a través de su vida por haber logrado mi misión. Qué hermoso, porque incluso el día que se te despidió hubo una lluvia muy peculiar. Entonces, igual manifestarlo porque es importante cómo es la comunicación con la naturaleza y estamos aprendiendo ahora a través de ti. Bueno, en otras existencias como humano, ¿has sido algún otro personaje tal vez famoso, relevante? Estoy enfocado como esencia de tierras en encarnar en el mayor número de planetas posibles Bien. donde está la tierra, se desarrolla la vida, la naturaleza, los árboles, las plantas. Son muchos planetas, créeme, son muchos. Entonces no me Sí. enfoco en un solo planeta, en la tierra no. No tengo mucho que decir con respecto al planeta Tierra, más del rol del que fui aquí. En esta línea de tiempo. Comprendo. Con respecto a la energía de la tierra de Perú, ¿hay alguna influencia en la sensibilidad artística de los habitantes de la misma? Sí, hay mucho talento ahí. Y va a nacer. Perú se va a convertir en un país muy importante, ¿sabes? En unas décadas. Muy importante. Y eso se debe a eso que tú acabas de manifestar. Sí, hay Sí. una alta sensibilidad y muchísimo acceso de información también. Qué bueno que lo mencionas. Bueno, Sí. ya estamos por culminar, querido Pedro. ¿Qué aprendizaje más relevante te llevas de este rol como Pedro? Es que más que todo son los demás los que aprenden de mí. Quienes fueron mis amigos aprendieron de mí, quienes fueron mis seguidores aprendieron de mí. Sintieron de mí, sobre todo sentir. Quienes Sí. fueron familias, amigos, personas. La sociedad en sí, más que todo, aprendieron de mí. No quiero sonar egocéntrico, porque es que la verdad es así. No quiero sonar egocéntrico. Pareciera, ¿verdad? Pareciera. No, no, yo lo Pero siento genuino. no es así. Sí, gracias, gracias por decirlo. Sí. Porque no es así, es como. Es que es así. O sea, es Sí, es decir, no es que así que fuera egocéntrico, es así lo que te estoy diciendo. sí, te comprendo, eres totalmente honesto con tu esencia. Gracias. Gracias. Bueno, entonces Gracias. el aprendizaje lo hemos tenido todos en colectivo, tú, al identificarte ahora como espíritu en tu proceso y nosotros aprendiendo de ese proceso, es un dar y recibir mutuo, querido Sí, Pedro. gracias. Gracias. Bueno. Ya culminamos esta sesión. ¿Cómo te Gracias. sientes antes de poder dejar este contacto?
para la Me siento posteridad. bastante descargado, siento que fue muy terapéutico para mí. Gracias por devolverme esto. Siento que este contacto también forma parte de ese honor que me hace la naturaleza. A través de esto, de este contacto, me sigue honrando para sanar, porque debo sanar, sé que debo sanar. Tengo todo un ciclo de cierre, pero como ángel encarnado, ángel de tierras encarnado, que espero sea pronto, porque voy a hacerlo pronto, es lo que siento que va a pasar conmigo. No lo puedo confirmar, pero es lo que siento, porque soy del sentir, yo soy del sentir. Creo que quiero tener esa oportunidad de sanar. Ya lo estoy haciendo, me empecé aquí ahora mismo. Gracias. Estoy muy agradecido, me voy muy agradecido. Gracias a ti, querido Pedro. Un Los quiero a honor. todos. Un honor poderte percibir, sentir en esta canalización. Y estoy segura que todos los que están oyendo esto también lo están sintiendo. Eterna gratitud. Eterna luz. Y estoy segura que ese camino como ángel encarnado de tierras va a ser profundamente hermoso y lleno de amor y de fe para ti y para los demás. Muchas gracias, hasta todo momento, hasta siempre. Me retiro, adiós. Te amamos mucho. Yo Adiós. también los amo, adiós.